entonces yo me la llevo para allá, para el patio, me la siento arrollada, en la cama, en la hamaca, en la silla, contra todos aquí la lidiamos. Y ahí va Andreita. Resulta que un pequeño, pues, recién nacido fue víctima probablemente de una enfermera. ¿Recuerda usted al pequeño Alexis Josué? Un bebé que nació con una malformación en su pierna y que al parecer fue víctima de una mala práctica médica en Alta Verapaz. Tristemente tenemos que informarle que el pequeño falleció esta mañana en el Hospital General San Juan de Dios. Mi hijo, aquí estamos presente, junto con tu mamá. Venimos a visitarte. En la semana anterior nos dijeron que hubo varios reportes de muerte de recién nacidos. Pues así es, lamentablemente ha sido así. Ahora solo falta determinar si hubo o no hubo negligencia en esta persona. Adiós. El costo global de los errores de medicación al año ascienden a 42 millones de dólares. Esto sin contar los gastos en que incurren las familias de quienes han sido víctimas de un error médico. Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Expedientes. Hoy les presentaremos un tema por demás polémico pero real en nuestro país. A continuación conoceremos a Andreita, una joven que lleva 15 años postrada en una cama. Depende al 100% de sus padres y su calvario inicia en una sala de hospital. Acompáñenos, ella es la joven. La vamos a ayudar. Sin embargo, la vemos en una condición que amerita un cuidado especial desde los 4 años. Balbucea como respuesta a las pláticas de la familia. Su dieta es líquida, usa pañales desechables y el poco tiempo que permanece despierta, su mirada solo se cruza con el horizonte. Entonces era una niña muy inteligente y no tengo palabras como decir de mi niña. A mí me duele verla así. Era una niña muy lista. Todas las personas que la conocieron desde chiquita, la conocieron ver caminar por las calles de mi municipio, lo recuerdan. Y si usted, digamos, se pusiera a pensar, de uno ponerse a pensar todo eso, es bastante conmovedor. Ella es la mayor de los 4 hijos de la familia Saldaña Morales. Residen en una calurosa aldea de Guanagazapa, Escuintla. Abrieron las puertas de su vivienda para que Expedientes conociera a fondo este caso que pareciera no encontrar un desenlace.
Yo platico con ella, ella me escucha. Ella escucha cuando uno le habla. Porque ella tiene su mente. Yo la puedo ver a ella, que ella entiende lo que uno le dice. A veces yo me pongo a platicar con ella, hacerle así, a jugar, y ella se pone contenta. Que traigo mi nena bien mala. ¿Qué tiene? Trae temperatura y un poquito de moquitos. Entonces estoy preocupado porque no sé qué es lo que tiene, porque usted me da favor de revisarla. Va, pero me la tiene que dejar un ratito para que me revise. ¿Dónde se la pongo? ¿Aquí en la camilla? Pero aquí, tiene aquí. No. Ay, está bien. Nadie imaginaría que una visita al hospital le cambió la vida por completo. Llegué al hospital buscando pues ayuda, buscando que mi hija pues tenía síntomas como de gripe. Ella tenía como dolor de cuerpo, echaba moquitos por su nariz. Cuando yo llegué pues la recibió un médico. Luego no era tan de gravedad que me dijeron de que se quedara internada. De ahí pues yo asustado y dije, pero mi nena, ¿por qué se va a quedar internada? Si siento yo que tal vez es un problema sencillo, que tal vez con una su inyección, con su par de pastillitas, pues ya va, me la voy a llevar de regreso. ¿Don Jonathan, venga? ¿Venga? Sí, doctora, venga. ¿Qué pasó con la nena? Mire, fíjese que la situación se agravó un poco. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene? Pues, no sé, lo que pasa es que se nos agravó un poco y le vamos a hacer un traslado para el Hospital Roosevelt, para la pediatría. Pero necesito que me firme esto, mire, fírmeme esto. Es por unos estudios que le hicimos. Como a los 20 minutos salió la doctora. Salió la doctora con un semblante como nerviosa, asustada. Se ponía roja, se ponía pálida. Y me dice, don Jonathan, todavía con guantes en sus manitas. Ella me dice, don Jonathan, Andreita va a ser referida para pediatría del Roosevelt porque el problema se puso peor. Me dice ella. Entonces, doctora, ¿pero por qué se puso peor si mi hija todavía acaba de tomarse su juguito? No estaba de gravedad, no estaba de que ella pudiera ponerse delicada. Sí, pero es que aquí no tenemos aparatos adecuados y va a ser referida a la pediatría del Roosevelt. Pero este hospital ya ha tenido antecedentes de posibles negligencias, podríamos decir. Por lo menos en los últimos 2 años hemos atendido e investigado 2 casos similares a este del que estamos conversando en este momento, que precisamente derivan del hospital de Escuintla. Esta es una situación sumamente lamentable porque son 2 casos también relacionados con niños que han sido, que han presentado complicaciones y que han sido derivados precisamente al Hospital Roosevelt para que se les dé continuidad al tratamiento y a las complicaciones que han sufrido derivados de la referencia de este hospital. Lamentablemente tenemos muchas lagunas en la información, sobre todo porque solo logramos recopilar parte de lo que pasó con el paciente, ya que las historias clínicas están incompletas, no aparecen muchos de los procedimientos detallados que se le realizaron a los pacientes. Los padres refieren que un mal diagnóstico pudo haber detonado las consecuencias clínicas que hoy mantienen postrada a Andreita, como ellos la llaman. ¿Y qué le dijeron que tenía la Andrea?
Pues dicen que tiene meningitis, dice que tiene encefalitis, dice que tiene parálisis cerebral, dice que sufrió un derrame, dice que sufrió una hipoxia isquémica. Ellos son unos imbéciles, me dijo, disculpe la expresión. Son unos imbéciles, me dijo, porque el líquido que le sacaron le ocasionaron esto, me dijo. Esto se llama hipoxia isquémica. Me lo dijo un doctor muy grande, el que guiaba a todos sus alumnos de ahí. Ella lo que sufrió, me dijo, es una hipoxia isquémica, de lo que el líquido de la persona que se lo hizo no se lo pudo hacer, mijo. Siempre dicen que lo hubiera no existe, aunque la historia podría ser distinta de acuerdo a un médico general que prefirió el anonimato, interpretó y conoció a profundidad el expediente clínico. La niña, después de que hicieron la función lumbar, comenzó a deteriorarse y ahí nunca mejoró nada de nada. Entonces, no hubo mejoría, sino que poco a poco iba empeorando, si se puede decir así la palabra. Ya que ella no tuvo cuadros, no fue mejorando nada. Y solo desde que entró caminando, se sonreía, se conocía al papá y todo lo demás, pero desde que se puso mala, se puso inconsciente y ya no volvió a ser consciente, ¿sabes? La primera parte de este caso mostró la situación en que vive Andreita. Sus padres, con esfuerzo y lucha, esperan que algún día la justicia por fin llegue a su familia. Don Jonathan no tiene un trabajo formal y las necesidades en su hogar crecen cada día más. Que yo me atrasé de poner mi denuncia fue porque ellos me dijeron, bueno, incluso la enfermera auxiliar me dijo de que se iba a ir para Estados Unidos el líquido que le iban a sacar a mi nena en la columna. Uh-huh. Y por esa razón, pues yo me tardé pues ese tiempo esperando el resultado del mismo. No esperé los 10 años, sino que yo como a los 6 o 7 años me presenté a poner mi denuncia. Pero yo siento que no, que me aconseja usted. Nosotros estamos en tiempo, estamos en ley, tenemos todo nuestro derecho y vamos a hacer hasta lo imposible porque su circunstancia, su caso en particular, llega al resultado que debe de tener. Insisto, no el que nosotros queremos, sino el que justamente deba de tener como un resultado final, ¿oyó? La asesoría legal siempre es clave. Las dudas que quedan en el ambiente se resumen en que si en realidad todo lo que ha visto hasta ahora representa un delito, tomando en cuenta que los hechos se reportaron en el 2006. Esa es una base en la que nosotros consideramos que el Ministerio Público todavía tiene que hacer algo importante para que se deduzca la responsabilidad de quienes tuvieron un mal manejo del expediente, una mala custodia del expediente, y determinar si esto no tienen alguna vinculación con las personas a las que se le está ocultando o tratando de evitar que cumplan con su responsabilidad. Como sistema, no contamos con una historia electrónica que pueda ser consultada y pueda ser manejada por los profesionales en un mismo sentido y que esté en línea para poder ser disponible y con eso tener acceso prácticamente al tratamiento y a las complicaciones que el paciente ha tenido. En el expediente clínico hay tres doctores. El primer doctor que la ingresó, el segundo que le dio seguimiento, y la tercera doctora de que ella le sacó líquido, ella es la que tiene como que mayor problema. Ella le sacó líquido, ella hizo el traslado a la ciudad capital, poniendo pues que mi hija había llegado por tal y tal, pero la que causó, yo siento que, bueno, yo de mi parte yo culpo a los tres. De mi parte no culpo a los tres. Ellos lo que estaban pensando que tenía la niña era meningitis, pero no tenía meningitis, sino lo que tenía era un simple derrame cerebral que me fue volviendo más crónico, pues entonces tuvo esa consecuencia que tuvo ella. Doctor, y en este caso,
cuando a un niño se le presenta un derrame cerebral de este tipo, ¿se pueden revertir algunas de las consecuencias derivado a lo que esto podría provocar? Sí, pero lo primero que hay que hacer es identificar que es un derrame cerebral. Entonces, sí, hay medicamentos para eso, pues, pero no, si no se diagnostican, no se puede tratar, no se sabe. Fue hasta 2013 que el Ministerio Público recibió la denuncia de una posible negligencia médica. Consultamos cuál era el avance de la investigación en la Fiscalía Distrital de Escuintla. Se han realizado durante este lapso 6 dictámenes periciales en donde se realizaron reconocimientos legales al expediente clínico, ampliaciones para establecer si tuvo la atención médica adecuada y si se siguieron los protocolos establecidos para el tipo de tratamiento que la menor de edad necesitaba, ¿verdad? En los cuales se concluyó que el personal médico que atendió a la niña no se apartó de la norma de atención y cuidado médico. Y también la atención que se le brindó al hospital fue inmediata y a su ingreso al hospital. Asimismo, pues se cuenta con 5 declaraciones testimoniales de los padres y de la persona sindicada, ¿verdad? Donde se narran los síntomas que tenía la menor de edad al ingreso al hospital y el egreso contra indicación médica y el consentimiento también de los padres para ingresar a la niña al proyecto de enfermedades infecciosas neurológicas agudas de Guatemala. Incluso quisieron desestimar el caso, nos opusimos y afortunadamente una judicatura de Escuintla le dijo al Ministerio Público que en efecto estaban dejando de ser acuciosos y objetivos en su investigación y ordenó que se continuara el proceso y el mismo juez ordenó el cambio de fiscal porque obviamente quien ya había pedido la desestimación se había dado por vencido, que no podía encontrar ninguna resolución. Los que hoy están, sí han hecho mucho de lo que nosotros les hemos propuesto, pero creo que en este caso, afortunadamente, don Jonathan se ha preocupado mucho por su caso y hemos estado insistiendo mucho que se hagan distintas diligencias. Pero el Ministerio Público también tendría que tener una línea de investigación propia que le ayude a confirmar lo que nosotros les decimos. Buenas tardes. Mucho gusto. Fíjese que nosotros estábamos buscando a la doctora Carla Girón. Fíjese que me dijeron que estaba aquí en pediatría. Solamente que pase adelante y pregunte a ella en la clínica 1 si la pueden buscar. Ah, ok, gracias. El último médico tratante en Escuintla fue la doctora Carla Girón, de acuerdo con los documentos a los que tuvimos acceso. Es una profesional reconocida en el centro asistencial desde hace varios años. De acuerdo, está bien. Bueno, está bien. Fíjate que lo que me dijiste es pues, que su hora de trabajo está bien. Acabó, ¿verdad? Su... ¿Y a qué hora? Que si quisiera dejar algún mensaje con nosotros, ¿verdad? Para que nosotros se lo transmitamos y todo. Sí, pero digamos, ¿cuál es el horario? Porque yo quería hablar con ella directamente. De 7 a 11, ¿no? De 7 a 11. Este es como bien amplio, ¿verdad? Porque como sabes, se mantienen en tercer nivel o a veces anda ya en jefatura, entonces es como que de 7 a 11 esperaba encontrar seguramente. O sea, en ese horario, estar pendiente de 7 a 11 en tercer nivel. Pudimos contactarla vía telefónica para saber realmente lo que sucedió en marzo de aquel año. ¿Usted ya la vio a ella que no podía caminar, que no estaba consciente, que ya no respondía a él? No, fíjese que nosotros la trasladamos y yo después de eso yo ya no tuve ninguna información. De hecho, yo no he tenido contacto ni con la familia ni con la paciente, pues. Pero en esa ocasión usted sí la vio a ella en estado grave. No, la niña no llegó en estado grave. ¿Iba caminando? Uy, 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 mira, exactamente yo no me recuerdo, pero como le digo, yo ingresé a la niña y los datos que aparecen en el expediente son los que podremos recabar porque yo ya ni siquiera tengo memoria
Doctora, según memoria del caso, pero a la niña se le dio la atención que se debió. La niña se trasladó porque nuestro hospital en ese momento no era un hospital que tuviera un intensivo con monitoreo, ¿verdad? Entonces, por eso fue que la niña se trasladó, para que le dieran su tratamiento. Pero ya si la niña se complicó es porque a cualquier niño le pudo haber sucedido, ¿me entiendes? Exacto. Doctora, es que entonces, fíjese que lo no que... no sé por qué es que están con esas cosas, y pues yo creo que es más que esta información, ya no le podría yo dar nada más, ¿verdad? La profesional nos dijo que atendería una llamada de 5 minutos el miércoles 6 de enero de 2021 para profundizar sobre el caso, pero... La persona a quien llama no está disponible. Deje su mensaje después del tono. Al finalizar, marque la tecla numeral. Tratamos desde otro número telefónico que no tuviese registrado. La persona a quien llama no está disponible. Deje su mensaje después del tono. Al finalizar, marque la tecla numeral. Hay una persona que fue la persona a la que se le presentó la denuncia, ¿verdad? Que es una enfermera del hospital. Ella, pues, se le acusaba del delito de lesiones culposas. Por ello fue que se inició la investigación, ¿verdad? Dado a que las personas denunciantes manifestaron que la niña pues se sentía muy mal porque aparentemente tuvo algún susto con unas vacas o una situación que se dio así. Para conocer el caso de Alexis, un bebé que perdió la batalla en febrero de 2019. Nació en un centro de salud en donde aseguraron que tenía un defecto en el pie que corregirían con un vendaje. El daño fue extremo y en sus pocos días de vida pasó por 3 establecimientos públicos de salud. Sin embargo, nada se pudo hacer
para salvarle la extremidad inferior o la vida. Llamó la doctora, que va a dar una afirmación. Me vine corriendo, yo pensé que era buena. Sí, me llamaron. Cuando escuché a mi bebé que ya falleció. Yo lo vi cuando nació. Me enseñaron en una plaganita de bebé. Yo lo vi, pero no está su pienso. No está su pienso. A mí no me explicaron nada. A mi esposa le explicaron que nació con pie torcido, lo quisimos componer y ya está el piecito, por eso está así. Conocí al muchacho y le pregunté qué pasaba, que él me decía que fue por negligencia médica, ¿verdad? Entonces las autoridades competentes pues se encargarán de investigar si es verdad o lo que dice el muchacho, ¿verdad? Pero sí, realmente el nene pues estaba grave, ¿verdad? Estaba hinchado su piecito y todo eso. Y pues yo creo que eso fue que le provocó la muerte al bebé. Nos hemos trasladado desde la ciudad hasta Senaú, Alta Verapaz. Estamos por conocer a la joven pareja, Elsa Mo y Luis Yashcal. Ellos esperaban con ansias a su primer hijo y no contaban con que una negligencia médica les permitió tener solo unos días entre sus brazos al bebé. Pero días después, la historia cambió y se volvió trágica y oscura. Buenas tardes. Buenas. Mucho gusto, les saludamos del programa Expedientes. Con permiso, gracias. Permiso. Yo soy piloto de tuk-tuk, estaba manejando tuk-tuk. Entonces cuando nació mi hijo, ya lo logré, dije yo. Viene mi tic-pipatojo, dije yo. Le dejé a mi esposa en el hospital, como el siguiente día iba a salir, me dijeron a la una. Ah, bueno, dije yo. Entonces me vine, le dije a mi papá, dame ese cuarto, papá, le dije yo. Un cuarto de tabla que está. Dame ese cuarto, le dije, lo voy a arreglar yo. Hay una cama, ya me iba a prestar. Me dijo, de madera, se mira, está allá. Entonces, la arreglé, puse su colchón, su sábana. Y después, pues, toda una noche pasé. Puse su adorno, nylon y todo, puse unas letras. Y estaba feliz yo, dije a mi esposa. Llegué a ver 3 de la tarde, mi amor, le dije, hoy lo voy a arreglar a su lugar, dije. ¿Se emocionó usted cuando sí. lo tuvo en sus brazos? Ajá. ¿Pesaba? Sí. Sí, muy pesado. ¿Cuánto pesó él? Casi 7 con 75 onzas, me dijo. 7 libras con 75 onzas. ¿Era grande entonces? Ajá. Casi un poco a llegar el 8 libras. ¿Y cómo sintió él? Porque me imagino que se lo dieron para que usted lo amamantara. ¿Sí? ¿Sí le recibió lechita? Ajá, el primer día sí, recibió. Pero cuando estaba con una venda en su pie, empezó a llorar. Entonces yo no quería mamar. Empezó a llorar. Solo un día pasó así. Recibió su leche. Los médicos dicen un defecto, podríamos decir, en un pie, se lo vendan y luego hay una evolución anormal en el pie. Lo que los médicos pretendían en el CAP de Senaú era corregir la posición del pie. Pero surgen cambios inesperados. Hemos
llegado al centro de atención permanente, en donde la madre da luz a través de un parto normal. Fue acá, en un lapso de 10 a 15 minutos, en donde una enfermera se lleva a su pequeño, al pequeño Alexis, y al regresar el menor traía la pierna vendada. La situación es dolorosa y llena de incertidumbre. Entonces, cuando yo me fui a mi cama, donde yo estoy, no. Cuando yo vi a mi bebé, ya estaban con una venda en su pie. Cuando amaneció 2 de febrero, entonces me fui a bañar y el bebé empezó a cambiar. Yo vi su pie, está sangrando. ¿Estaba morado? Sí, está morado. Entonces me llamaron las enfermeras. ¿Qué pasó a su pie, mi bebé? Pero eso no, ellas no me hizo caso. Cuando hablamos de negligencia, hablamos de 3 elementos. De lo que se conoce en la doctrina como culpa. Negligencia, impericia, inexperiencia. Entonces lo que sucede en ocasiones es que los médicos no realizan su práctica en el lenguaje médico se conoce como mala praxis. El médico no realiza la práctica correctamente. Le pregunté a mi esposa, ¿estaba bien, mijo? Yo lo vi cuando lo llevaron en su lugarcito para limpiarlo. ¿Estaba bien el bebé? ¿Pero qué pasó? Le dije, ¿no lo botaste? No, me dijo, estaba bien. Entonces, de ahí me llamó la doctora, miren, te vas a ir, te van a leer los papeles. Momentos después, fueron notificados que el paciente recién nacido por la gravedad debía ser trasladado al hospital distrital de la Tinta Alta Verapaz. Al llegar a este lugar, también les indican que por falta de equipo debía ser trasladado, pero ahora, hasta la ciudad capital. Ahí se quedó solo un día, puede mamá. Un día y medianoche. Ahí empezó a llorar. Yo vi a su pie, ya estaba moradito. Y ya no quería mamá. Y cuando llegué, mi esposa en la cama, mi esposa, llorando, con un sudor que tenía. ¿Qué pasa? No están haciendo nada. Solo ponen un algodón, no sé qué es lo que tiene, puro aceite, le ponen a su pie. Es todo, me dijo. Y el nene chillando, no quería mamar su chicha. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Dije, pregunté a la enfermera. Ya va a venir la doctora. Ah, bueno. Entonces llegó el oficial, se empezaron a platicar con la enfermera que están ahí en el turno. Entonces se quedaron de acuerdo que me quedaba con ella una noche para ayudar a mi esposa. Me quedé ahí cuidando a mi nene, se tranquilizaba. Tal vez vienen los dolores otra vez, empieza a llorar con su pie. Me recuerda todavía ese bebé. ¡Ja! ¡Qué dolor que tenía! No le daban nada, solo ponía su suero. Nada. Y de ahí, el siguiente día, como las 3 de la mañana salí atrás. Me quedé dormido bajo una banca que está allá. Bien dormido. Cuando escuché mi nombre, Luis Alberto, el doctor. Me desperté. ¿Qué pasó? Que se estaba, ya no me recordaba, estaba como tenía mucho sueño. Me desperté. Ah, que se estaba en el hospital. Y me dijo, prepárate, ya te vas a ir. Me dijo, ¿dónde? Le dije, te vas a ir a San Juan de Dios. Dios mío, ¿qué voy a hacer allá? Dije yo. Entonces mi bebé está grave, dije yo. En lo personal, pues considero que hice lo más humanamente posible, ¿verdad? De darle seguimiento del caso. Se le aplicaron todos los medicamentos necesarios, pero sí, como médico, comprendo, ¿verdad?, que la situación ya venía demasiado avanzada. La gangrena venía demasiado marcada en el miembro inferior.
Por lo tanto, pues también era de esperarse, ¿verdad? Inclusive me recuerdo haberles hablado a los familiares sobre la misma situación, ¿verdad? Que podía haber pasado, porque también hay que ser sinceros con ellos. A lo cual, pues creo que también fue una de las situaciones que hizo que los familiares tomaran en cuenta el traslado, ¿verdad? Porque se les decía, si no se traslada, el pacientito puede fallecer. Aunque de igual manera, si se llegara a trasladar, también puede tener las mismas consecuencias, pero es mejor hacer que no hacer, ¿verdad? En este caso. Entonces, como le digo, para nosotros han existido más casos, ¿verdad? No solo este, pero lamentablemente también hay que comprender que son cosas que marcan, lo marcan a uno, ¿verdad? Más que todo, pueden ser casos que en cierta manera sonaron bastante. Ayer murieron dos. El día semana pasada fue el día jueves, murieron 8. ¿Y por qué razón? No se sabe. Cuando lo ves que ya está muerto. A ver, no, como Dios dicen, de verdad no lo dejan entrar ni la madre, ni el padre, la familia, ni nada, ¿no? En nuestro hospital, inclusive, tenía el eslogan precisamente del hospital de la muerte, ¿verdad? O sea, eso es a nivel nacional, del hospital de la muerte. Pero hay algo peculiar, cuestiones que no se ven en la ciudad de Guatemala, como la venta de ataúdes, esto para recién nacidos, esto a la par de una de las casetas en donde también proveen de alimentos y otros insumos que muchas personas le llevan a sus seres queridos que están siendo atendidos dentro de un hospital. Es por eso que nos vamos a acercar para ver cómo ha estado la venta de este tipo de producto, porque como los ven acá, están distribuidos a las afueras de estas casetas de alimentos, son de madera, y acá le vamos a preguntar al joven. Muy buenas tardes, les saludamos del programa Expedientes. Si nos puede comentar acerca de la venta de estos ataúdes, cuál es el precio y cada cuánto los están vendiendo ustedes. Pues dependiendo de los recién nacidos que han muerto ahí, aquí, hay veces que 7 días o 15 días o 10 días. Los precios están a 125, así es. En la semana anterior nos dijeron que hubo varios reportes de muerte de recién nacidos. Pues así es, lamentablemente ha sido así. Ayer nos accidentamos en un carro. De ayer más de 24 horas tuvimos, pero ni una agua pura, ni una pastilla, nada. Nada, no tiene nada ese hospital. Señor, en algún momento nos han dicho de que a este hospital se le conoció como el hospital de la muerte. ¿Usted sabía eso? Pues la mera verdad, no, señor. Es que ahí sí no le puedo decir nada yo, porque el hospital aquí están atendiendo bien. Están atendiendo bien, porque yo estuve un tratamiento aquí de 6 meses con la enfermedad de tuberculosis. Yo sé que aquí atienden bien. ¿Y qué le han dicho? ¿Él ya le llamó? Sí, él llamó porque se puso un clavo aquí, mira. Entonces ahí tiene que venir aquí en el hospital, dice el doctor, por eso vengo. Pero sí lo van a atender. Sí. A las afueras del hospital se encuentra una sala de espera improvisada y vemos a personas que están esperando a sus pacientes que aprovechan para descansar un momento. Hay muchos que sabemos que vienen desde largas distancias. Y acá hay un espacio en donde están alquilando incluso hasta camas. Podemos ver por este lado que se encuentran este tipo de artefactos acá. Y vemos a la población, algunos sentados en algunas sillas. Y por este lado están las personas que proveen de este servicio a la población que se acerca al Hospital de la Tinta. Buen día, si nos puede comentar acerca del alquiler que tienen ustedes de las camas. Sí, es que como hay personas que tal vez no están acostumbradas a estar aquí, ¿verdad? Nosotros les damos el servicio para alquilar las camas. También tenemos perezosas que se pueden alquilar a 10, todo eso. Y todas las noches alquilan. Sí, los que tienen la necesidad, pagan y pueden dormir ahí tranquilamente. La pregunta es, ¿cuál fue la situación realmente el día que Alexis nació? Esta es una incógnita tanto para los padres como para el Ministerio Público, que tiene a su cargo el expediente y la investigación. Vamos a mostrarle ahora cuál es la forma de vida a 2 años de esta terrible tragedia.
Yo me recuerdo mucho a ese pequeño. Tal vez ya se siente cuando se va a morir. Y llegué a ver el último día. Llegué a ver. Entonces, se me abrió los ojos. Me vio. Y se cerró su ojo. Cerró su ojo. Y el siguiente día, cuando yo llegué, ya estaba muerto. Dios mío, esa persona que nos hizo daño, dije yo, si no hace justicia en ese mundo, pero contigo, Dios mío, algún día va a hacer justicia, dije. En la vía penal lo que se busca es una condena de prisión, la cual, como le indiqué, va a ser una condena baja por ser un delito culposo, donde no media intención de lastimar. Y la reparación digna, que es el resarcimiento por el daño que se ocasionó. De ahí se puede escoger la vía civil. En la vía civil lo que se busca es solo la reparación de los daños. Vale la pena aclarar qué pasa cuando se cometen faltas al código hospitalario. En el recinto que visitamos el año anterior, se despidieron a 6 médicos. Se comprobó que algunos de ellos recibían dádivas extras por el servicio prestado, aparte del salario que devengan, gracias a la población que ha cumplido con sus impuestos. Cuando es una negligencia, en este caso comprobada, en dependencia al reglón que pertenezcan, ya sea por contrato o 011, ¿verdad? La mayoría de veces es destitución completa y segundo, seguimiento a través del Ministerio Público, PDH y todas las docentes correspondientes, que inclusive en dependencia de qué tanto sea la gravedad del caso, puede inclusive incurrir a cárcel, si no estoy mal en este caso, ¿verdad? La Fiscalía Municipal de Santa Catalina La Tinta tiene a su cargo el expediente. Encontraron desde el inicio algunas falencias para recabar la información como la causa de muerte, que nunca fue establecida como tal por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Entonces, no sabemos realmente por qué murió, es una causa indeterminada. Y si no tenemos la causa de la muerte, no se puede indicar. No podemos retroceder y decir, bueno, fue por alguna negligencia médica o no. Por lo tanto, todavía ya se requirieron al INACIF que haga esa ampliación correspondiente en relación a la causa de muerte, así como hacer un análisis íntegro de todo el expediente y determinar en qué momento es donde en el momento, si en algún momento los médicos se apartaron del protocolo. El avance ha sido poco, pero se sigue con la investigación para poder determinar si hubo o no negligencia médica. En relación a las personas que podrían estar involucradas, pues en su momento ya se requirió también al área de salud los nombres. Ahora solo falta determinar si hubo o no hubo negligencia en esta persona. Soñó algo. Mire. Hay una cosa de una ancianita, dice que soñó. Hay una cosa del nene que quiere que le van a ir a entregar. Me dijo, ¿qué cosa? Le dije, no dejamos nada, le dijo a mi esposa. Como la mochilita no lo tocó, ni lo reconoció. Entonces, que se quede para nosotros, dije yo. ¿Qué será esa cosa? Dije yo. O la mochila, dije yo a mi mente. Entonces, tal vez ese, me dijo. Le dijo a mi papá, le conté a mi papá. Entonces, tal vez es eso. Mejor vamos a ir a enterrar a la parma. Entonces, nos fuimos a enterrar. Es el único, y ya no escuchamos nada del bebé. Y le dije yo a mi esposa, mi bebé está vivo todavía, le dije yo. Hasta preguntó su mochilita, le dije yo. Entonces, eso fue el último que me preguntó el pequeño. De ahí ya no nos molestó mucho. Ahorita me recuerdo, cada rato llego a ver, manejando tuk-tuk esto. Llego cada rato, que llego a ver a cada rato. La pareja ya se calmó. Tenía fe y esperanza de volver a casa con su pequeño Alexis. Pero ahora el único consuelo es venir a visitar sus restos, acá al cementerio de la localidad. Esperan algún día encontrar justicia y también al culpable de provocar este... La Defensoría de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos en 2020 recibió 431 casos por falta de atención,
medicamentos y también malas experiencias en los centros asistenciales. Hoy les presentamos dos casos que involucran, lamentablemente, a menores de edad. Pero también en esta nota le vamos a presentar los lugares a donde usted puede acudir a denunciar. Que conserva a Tatiana de Walter cuando ingresó al hospital regional de Zacapa. Ahí él tenía sus dos piernitas. No me permitían, yo decía que me dieran información, solo me decían que él estaba bien, que solo estaba hinchadito de su pierna y que le estaban haciendo lienzos de agua fría sin saber yo cómo él tenía su pierna moradita ni nada, hasta que el día martes el doctor Luis Barrios, él entró de turno. Precisamente por ello, la Delegación de Oriente de la Policía Nacional Civil aprehendió a Joshua Alberto Romero Figueroa, de 33 años de edad, en el Hospital Regional de Chiquimula por incumplimiento de deberes y lesiones gravísimas al bebé que les habíamos mencionado. El juez undécimo, José Eduardo Cojulón, ha resuelto la situación legal de los médicos pediatras Joshua Alberto Romero Figueroa, Luis Daniel Barrios Morales y Eric Enrique Rodríguez Morales. A criterio del juzgador, le asiste la razón al Ministerio Público al momento de ligarlos a proceso por incumplimiento de deberes y por lesiones culposas. También los servicios médicos privados han tenido problemas según las 50 denuncias que ingresaron a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor. Directamente ligado no solo a la atención que se ha recibido, sino a los precios de los medicamentos y también de los honorarios, tanto médicos como de nutricionistas. ¿Y cuál ha sido el veredicto que han dado y que han podido resolver a favor de los consumidores? Sí, en este caso, Diaco en el año 2020 ha logrado 50 millones de quetzales en resarcimientos a consumidores guatemaltecos en diferentes ámbitos. Y en el tema de hospitales directamente, las devoluciones ascienden a medio millón de quetzales. Asimismo, se tienen 14 denuncias que se tienen ya en el departamento jurídico, realizando los análisis correspondientes porque se han encontrado incrementos en precios hasta del 1250%. Según la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, son derechos básicos la protección a su vida, salud y seguridad en la adquisición, consumo y uso de bienes y servicios. Muchos, hasta hoy nos enteramos que en un establecimiento público podemos exigir el libro de quejas o denunciar nuestras inconformidades de servicio ante la DIACO.
cuando encontramos servicios deficientes, podemos decir que también no hay una cultura de queja, porque nosotros mismos estamos avalando hacer todo este tipo de colas, de llegar a las 4 de la mañana, llegar a las 5 de la mañana a hacer las colas, cuando las instituciones tenemos la obligación de atender de una mejor forma a nuestros consumidores, a nuestros usuarios. Y ahora pues hay muchas formas electrónicas para no ir físicamente. Es por eso que Diaco pone a disposición la página de internet www.diaco.gob.gt, en donde es como un correo electrónico que el consumidor puede colocar, pone sus datos e inmediatamente llega a la Diaco y nosotros podemos atender prontamente su queja. Al año, por lo menos 2.6 millones de personas en el mundo pierden la vida por negligencias médicas. Esto derivado a varios factores, entre ellos el cansancio del personal, la falta de recurso humano, por supuesto que el entorno laboral y otros factores humanos que ponen en riesgo la vida o causan daños irreversibles. Con estos extremos, en Expedientes queríamos contar con la postura del colegio que aglutina al personal médico, al personal de la salud de nuestro país. Sin embargo, hasta este momento no tuvimos esta entrevista. Agradecemos su sintonía y también esperamos contar con ella el próximo domingo acá por Canal 3 en su programa Expedientes.